Ahora llega el momento de alegrarnos. A ver. De alegrarnos mucho, porque, a ver, el día no puede ir a mejor. Uh-huh. O sea, una vez España ha salido campeona del mundo con esta pedazo de victoria, vamos a verlo. La gran victoria de España. ¿Cómo se ha sufrido? ¿Cómo se ha dudado después de ese penalti? Sí, de Jenny. De Jenny. Y cómo... Hoy hemos vivido historia, un punto de inflexión. A este día vamos a volver muchas veces. Sí. Muchísimas sí. veces. Lo decía Irene Paredes en el postpartido. Ganar una Copa del Mundo, yo no sé lo que es, pero tiene que ser la releche. O sea, tiene que ser ya el clímax absoluto de todo lo que has estado trabajando, sufriendo, lo que has peleado, lo que has sacrificado para llegar hasta ahí, que eso seguramente es muy importante. Pero la importancia de tener referentes. Decía Irene Paredes, es que yo cuando era niña había pioneras, pero no tenía una clara referencia de yo quiero ser como tal jugadora. Las niñas que están jugando ahora a fútbol... Ahora hay demasiadas, Alberto. Y que quieren jugar... Bueno, pero... Tienes donde elegir, ¿no? Claro, de la cantidad viene la calidad. Y ahora esta victoria, aunque parezca una tontería, cuando una niña le diga a su papá, oye, papá, quiero jugar a fútbol, la respuesta de eso es cosa de niños, ya no se la puedes dar. Le puedes dar la que tú quieras, pero eso no le puedes dar. Y ese punto de inflexión, esa referencia, que parece también mentira, que hay que ganar la Copa del Mundo para llegar a este punto, pero lo cierto es que es para alegrarse y chapó por todas ellas. En eco, cuando le haga esa pregunta a esa niña, al padre, al tío, a la madre, a quien sea, le van a tener que preguntar. Vale, de centrocampista como Tere Abelleira, de interior como Aitana, de defensa como Paredes, que tienen mil opciones. Yo esto lo he vivido muy, muy de cerca porque yo tengo hijas, solo tengo hijas, y el primer partido de fútbol que fueron a ver a un estadio fue a ver el Barça femenino en las semifinales de Champions League hace dos temporadas, ¿no? Y me pareció algo muy bonito el pensar que ellas descubrieran el fútbol, su primer recuerdo. En el fútbol femenino, porque para ellas ya claro. son referentes. Claro. Ellas ya viven en esta vida, en este futuro en el que el fútbol femenino ya lo tenemos aquí y ocupa las portadas, ocupa las televisiones y ocupa la mente de esas niñas que quieren jugar a fútbol y que ya tienen sus referentes y sus ilusiones. ¿No? Y que además pueden seguir toda la Liga F, que vuelve a partir del 8 de septiembre aquí en DAZN y vuelve con muchos cracks, con muchas cracks y vuelve por todo lo alto.